Gracias, buenas tardes. Yo soy el doctor Andrés Zárate, fiscal en lo penal juvenil de San Isidro. En el tema de hoy vamos a ver culpabilidad y punibilidad en el ámbito penal juvenil, visto desde este punto de vista lo que podríamos llamar culpabilidad disminuida. Los elementos que vamos a analizar, en primer lugar, van a ser propias de la teoría del delito, del ámbito de la antijuridicidad y la culpabilidad, y desde el punto de vista más relacionado con el caso de pena en materia de menores, el de la punibilidad. Para esto vamos a tener en cuenta la ley penal en sí, la ley 22.278, que es la ley penal sustantiva en el ámbito penal juvenil, y principalmente los artículos 2, 6 y 58 de la ley 13.634. Ello en orden a cuáles serían las normas aplicables al caso al momento de definir una pena. También voy a traer a colación algunos argumentos relacionados con el fallo Maldonado de la Corte Nacional y el fallo Mendoza versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, lo que hice fue tratar de sistematizar esta cuestión desde el punto de vista de las normas y luego por vía de los fallos, dado que desde la creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil al día de la fecha, no hay demasiada jurisprudencia en el orden federal respecto de causas que hayan llegado de la provincia de Buenos Aires a esa instancia. Esto teniendo en cuenta que la única jurisprudencia en materia de menores, que sería algo así como un leading case, que es el fallo Maldonado, es un fallo del año 2005, y lo cierto es que el ámbito de aplicación de la nueva ley en lo penal juvenil data del año 2008 en adelante. El punto principal a establecer para hacer una especie de anclaje en lo que sería la pena en materia de menores es el tema de la necesidad de pena. Para poder hacer un abordaje de este tema, yo me remití a un libro escrito por Vasigalupo, definido como delito y punibilidad. En esta obra, principalmente, Vasigalupo va a hablar de las excusas absolutorias o las causales de inculpabilidad en general. Pero fue la única obra que encontré donde se hace un desarrollo histórico y dogmático de las relaciones entre injusto culpable, el delito, y punibilidad. Porque desde el ámbito penal juvenil, la necesidad de pena que está establecida en el artículo 4 de la ley 22.278, establece que, digamos, la pena va a ser dispuesta en el caso de una persona menor de edad que llegue
a juicio, luego de haber cumplido un año de tratamiento tutelar, se valorarán los antecedentes del menor en cuestión, el resultado del tratamiento tutelar y finalmente podrá el juez, bajo su impresión personal también, analizar la imposición de pena dentro de tres ángulos posibles. La escala para el delito de que se trata, aplicarle la regla de la tentativa, que sería la segunda opción, y como tercera opción, la absolución del imputado. Tomando como una cuestión que hasta ahora no se ha analizado debidamente a nivel, esto ya lo hablo de los juzgados de responsabilidad penal juvenil, las cámaras y la Corte Provincial, el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo Mendoza versus Argentina, que es una sentencia del 14 de mayo de 2013, critica duramente la aplicación de la ley 22.278. Primero porque lo considera una ley que fue promulgada y dictada bajo dictadura militar, luego ya en democracia fue ratificada por el Congreso, pero adolece de un problema que es de, para nosotros a nivel nacional, es de dudosa constitucionalidad. ¿Esto por qué? Porque esta norma, en síntesis, es contraria al derecho penal de autor del artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que alguien va a ser juzgado y en todo caso penado por sus actos y no por su condición. Y el artículo 4 de la ley 22.278 establece condiciones personales para la imposición de una pena. De modo tal que, y además establece cuestiones que tienen que ver con derecho tutelar. Y aquí hay una cuestión que también se enfrenta con la Convención de los Derechos del Niño, que por vía del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ingresó a nuestro sistema legal como norma supraconstitucional. Y en este sentido, la Convención de los Derechos del Niño estableció un cambio de paradigma a nivel de la condición de esa persona sometida a proceso. Y pasó de ser un objeto de tutela a ser un sujeto de derechos y obligaciones y responsabilidades. Establece canales de procedimiento, especialmente que sea a través de canales de procedimiento que tengan un sistema acusatorio, es decir, división entre quien investiga y acusa y quien tiene que juzgar. Además, esta condición de cambio de paradigma relacionada con que ya no, el menor no va a ser un objeto de tutela, una persona considerada incapaz desde el punto de vista del derecho, sino que le asigna capacidades jurídicas al igual que una persona adulta, pero en condiciones especiales que se van a venir a llamar digamos, como el plus de derechos debe considerarse una persona menor de edad sometida a proceso. De modo tal que en el fallo Mendoza,
Lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, en primer lugar, es establecer que esta ley 22.278 es una ley contraria a la norma las normas convencionales de los artículos 37 a 40 de la Convención de los Derechos del Niño y también contrario a la Comisión a la Declaración Internacional de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? En este caso, en el caso Mendoza, se analizaron alrededor de 5 casos de prisiones perpetuas dictadas en distintos tribunales de la República Argentina. Digamos, el eje principal de esta sentencia de la Corte giró sobre las prisiones perpetuas. Y para poder establecer de alguna manera de dónde provenía el error que advierte la Corte Interamericana y que corrige a través de esta sentencia, es que por un lado estaba la aplicación de la ley 22.278 y por el otro lado la sentencia de los tribunales que habían impuesto prisiones perpetuas. Considerando a la prisión perpetua como un trato inhumano y degradante, ¿cuáles fueron las razones esenciales? Ellos pusieron frente a estos casos la ley 22.278, el artículo cuarto de la ley que prevé que se pueda aplicar la pena para el caso concreto, la reducción a la escala de la tentativa o la absolución a los efectos de la pena. Por otro lado, estas personas obviamente habían cometido delitos que podrían, en la mayoría fueron homicidios calificados, homicidios criminis causa, de modo tal que por esta razón estaba dada las sentencias de prisiones perpetuas. Analizaron también el artículo 13 del Código Penal de la Nación, que establece que recién a partir de los 20 años de transcurrida, de dictada la sentencia, podrá acceder el condenado a la libertad condicional. Y por otro lado, consideraron también el fallo Maldonado del año 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecía un método para poder, digamos, llegar a establecer cuál va a ser la escala punitiva, y dentro de este método, por hacer un resumen de este fallo, estaba el de que al juez, al momento de dictar la sentencia, debe partir del presupuesto de la regla de la tentativa. Es decir, considerar en primer término por qué aplica o por qué no aplica la regla de la tentativa al caso concreto. En el caso de prisiones, de delitos con prisiones perpetuas, la regla de la tentativa, por ejemplo, para el homicidio criminis causa y para cualquier delito que tenga prisión perpetua, estamos hablando de una pena entre 10 y 15 años de prisión. De modo que el juez, en este caso, debe partir del análisis de esa posibilidad y de allí descartar, a modo de descarte, por qué no aplica esa regla o por qué sí lo haría, pero tiene que partir a la inversa de cualquier sentencia de punición que podría darse en el caso de mayores. Aquí en el caso Mendoza relacionan el hecho de la prisión perpetua
como una pena cruel y degradante, pero también que no resulta de una aplicación proporcional o de criterio de proporcionalidad entre el hecho cometido y la pena a imponer a un menor de edad. ¿Por qué cito principalmente este último fallo? Porque este último fallo coloca a la Argentina en la necesidad de hacer variar la norma sustantiva a nivel penal juvenil. En la provincia de Buenos Aires, la ley, el procedimiento es adecuado a los estándares internacionales en materia penal juvenil, pero nos enfrentamos frente a la aplicación de una norma sustantiva que ya ha sido denunciada en dos oportunidades, en esta que acabo de decir, en el fallo en Mendoza versus Argentina, pero a su vez también en el informe 2/97 de la Comisión de los Derechos del Niño dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también se puso acento sobre la necesidad de modificación de esta norma de carácter sustantivo que no está bajo los estándares internacionales sobre lo que es derecho penal en materia juvenil. Y de lo que esencialmente adolece es de la consideración del sujeto sometido a proceso como objeto de tutela y no como sujeto de derechos. Entonces, bajo estos rasgos, en la mayoría de las sentencias o incluso en los dictámenes de los fiscales penales juveniles a la hora de invocar la necesidad de pena, surgen muchísimos interrogantes sobre qué parámetros vamos a fundamentar esa necesidad de imposición de pena. Acá nos topamos con los argumentos que mencionaba, que de dudosa constitucionalidad, pero también tenemos que analizarlo desde el ámbito del principio de legalidad. Es decir, las normas posibles aplicables van a ser el artículo del Código Penal que establece la conducta antijurídica, pero a su vez, si nosotros nos guiamos por otros parámetros, como van a ser cuál fue el resultado del tratamiento tutelar, es decir, el resultado de la observación procesal de ese sujeto, vamos a mezclar cuestiones de derecho, por decirlo así, consuetudinario, que según Stratenberg y Schaeber sostiene que es derecho penal de autor. Es decir, ya no nos va a interesar el hecho en sí, sino la conducta posterior del imputado. Y si nosotros analizamos la conducta posterior del imputado, eso no es materia que esté incluida en el derecho penal y en el Código Penal como una conducta posible para ser el merecedor de una pena. ¿Y por qué traigo esta cuestión? Porque tenemos que analizar, en el caso de un menor, el principio de legalidad, la norma penal infringida, ¿no? Para esta norma penal infringida va a haber un juicio dividido en dos partes. En primer lugar, un juicio de responsabilidad. Es decir, se va a declarar la responsabilidad o la culpabilidad por el hecho, sosteniendo que fulano o mengano cometió este o aquel delito, y se va a diferir la imposición de la pena a un momento posterior.
El momento posterior es el artículo 4 de la ley 22.78, que espera estas condiciones de las cuales yo le hablaba. Un año de tratamiento tutelar, 18 años y que tenga una sentencia de responsabilidad. Pero, yendo a la teoría del delito, lo cierto es que uno de los argumentos de la punibilidad va a ser la conciencia de punibilidad, como presupuesto de la culpabilidad. De modo tal que, si nosotros relacionamos históricamente qué ha pasado en materia de menores, yendo un poquito hacia la historia de la dogmática penal, al menor, al ser tratado, antes de los sistemas actuales de procesamiento, se lo trataba como un objeto de tutela. Entonces, esta persona se la relacionaba como un incapaz de derecho, de modo tal que la culpabilidad iba a ser analizada desde ese ámbito. Cuando vamos a Vasigalupo, él cuando desarrolla las causales de inculpabilidad, las causales de no punibilidad, no desarrolla nada relacionado con el menor en conflicto con la ley penal. Pero podemos, de alguna manera, llegar a alguna conclusión desde el punto de vista de la teoría del delito, relacionando esta obra de Vasigalupo con el delito en materia penal juvenil. Es así que él percibe un desarrollo histórico dogmático de relaciones entre injusto culpable y delito y punibilidad. Y él menciona que esta caracterización de estas categorías presupone un doble ámbito de juzgamiento del mismo suceso. Uno es la determinación de la infracción culpable, que constituiría el primer juicio. Estamos hablando, si lo trasladaríamos al ámbito de menores, estaríamos hablando de la sentencia de responsabilidad por el hecho. Y en segundo lugar, la comprobación de su punibilidad en un segundo juicio. De esta manera se abren dos juicios sobre un mismo objeto. Hay que recordar, por ejemplo, que el nuevo código de procedimiento, bueno, el proyecto de código de procedimiento penal de la Nación, que ha sido girado al Congreso, también tiene esta especie de cesura de juicio, teniendo en cuenta también las posibles modificaciones que nacen a partir de la posibilidad de aplicar el juicio por jurados a cualquier caso penal que entre en las condiciones que establece el código. Y esta cesura de juicio establece, obviamente, esta posibilidad de dividir los juicios sobre la conducta en dos partes. El primer juicio va a ser, el objeto de este primer juicio va a ser la acción. Y el segundo va a ser la misma acción más sus predicados de antijurídica y culpable. Así dice Vasigalupo. Él establece que esta cuestión del doble juzgamiento responde a las necesidades prácticas de las categorías que de alguna manera introduce la teoría del delito. La teoría del delito sabemos que es un aspecto dogmático que no está en el Código Penal, pero los aspectos prácticos de la teoría del delito inciden directamente en la aplicación del derecho al caso concreto. Y la explicación
que de alguna manera tiene que hacer el juez en la sentencia de la aplicación del derecho. Por eso dice Bacigalupo que la dogmática del derecho penal no solo tiene significación teórica, sino práctica. Esto lo extrae de Žižek. Y es que la ciencia del derecho no solo es una ciencia práctica porque sirve a la administración de justicia, sino que también, en un sentido profundo, en tanto constituye materia de lo justo y lo injusto del obrar humano, de tal forma que sus últimas raíces alcanzan hasta los conceptos más básicos de la filosofía práctica. Este concepto lo extrae de Welser. De modo tal que si nosotros tendríamos que analizar en materia de menores dónde se afinca la posibilidad de determinar que su nivel de culpabilidad es y debe analizarse desde el ámbito de un nivel de culpabilidad disminuido, el juicio de punición, que sería, de acuerdo a estas categorías, un segundo juicio, deberíamos establecerlo desde este ámbito. Que el menor, en primer lugar, se considera que es una persona en desarrollo, que no tiene las mismas condiciones de educación ni de desarrollo intelectual y cognitivo que un adulto. Esto lo establece la propia Convención de los Derechos del Niño a analizar este sujeto. Va a tener los mismos derechos que un adulto dentro del proceso, pero debe ser analizado desde otro ámbito. Y este ámbito no va a ser el ámbito procesal, sino el ámbito de la culpabilidad. De modo tal que, partiendo desde estos conceptos que no van a estar dentro de la norma penal en sí, pero a través de estos instrumentos internacionales y las sentencias que de alguna manera he traído a colación, vamos a analizar la culpabilidad de esta persona desde un ámbito ya disminuido por su edad. De modo tal que cualquier pena a analizar en el ámbito de cualquier delito va a tener que ser proporcional entre el hecho cometido, el delito de que se trata, y la personalidad de este sujeto. ¿A qué norma podríamos recurrir dentro del sistema penal sin necesidad de tener que recurrir a esta ley, que es la ley 22.278, que tampoco establece condiciones de punibilidad, sino menciona cuestiones relacionadas con el tiempo y con la visión que puede tener el juez de ese sujeto? Y bueno, vamos a tener que recurrir al artículo 41 del Código Penal. En el artículo 41 del Código Penal podemos encontrar que el juez debe analizar al momento de sentenciar las condiciones personales de este autor. Y esto de alguna manera no viola el principio de culpabilidad por el acto, sino que va a tener que considerar, tanto el fiscal como el juez, las condiciones de esa persona que llegó a cometer ese hecho. Es decir, su nivel de instrucción, su situación socioeconómica, si era consumidor o no de estupefacientes, en síntesis, su posibilidad concreta de motivarse en la norma. Si para un adulto vamos a analizar el artículo 41 a la hora de utilizar los baremos que establece cada una de las normas dentro del Código Penal,
supongamos homicidio entre 8 y 25 años, en materia de menores vamos a tratar de partir de ese mínimo de 8 para poder establecer la proporcionalidad entre el hecho cometido y este sujeto que no está en las mismas condiciones que un adulto, a nivel subjetivo estamos hablando, a nivel de culpabilidad. La posibilidad de motivarse por la norma no va a ser la misma que la de un adulto, sus condiciones intelectuales y de instrucción no van a ser las mismas que un adulto, su nivel de madurez impide que lo analicemos de esta misma manera. De modo tal que, para mantenernos, digamos, dentro de los estándares internacionales en el análisis de la culpabilidad y la punibilidad, vamos a tener que recurrir a estas normas. También hay otra norma que es interesante destacar, que es el artículo 58 de la ley 13.634. Ahí establecemos, si bien es una norma de procedimiento, es una norma que de alguna manera nos está dando la posibilidad de analizar el caso concreto al momento de la sentencia. Y establece varios criterios, pero el primer criterio que establece es el criterio de proporcionalidad. Y el criterio de proporcionalidad en este artículo está dado enfrentando el hecho por el cual esta persona llegó sometida a proceso y enfrentados con las condiciones personales de este sujeto, el interés superior del niño, la aplicación de la pena como último recurso y por el tiempo más breve posible. Este artículo, esta disposición no aparece caprichosa, sino está totalmente alineada con los artículos 37 a 40 de la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing y las directrices de Riad, de alguna manera. En el fallo Mendoza versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona exactamente estos mismos presupuestos. Y menciona la cuestión relacionada con la proporcionalidad. De modo que este va a ser el eje principal a adoptar, de alguna medida, cuál va a ser el monto punitivo, cuál va a ser la pena a imponer en números, en años, en meses, en días, respecto de esta persona. Pero también, a su vez, la ley 13.634 establece no solamente esta proporcionalidad, sino también nos va a dar un argumento posterior para no entrar en colisión con normas internacionales ni con estos fallos, que va a ser que este juicio de punición va a estar sometido a un análisis permanente, quiere decir que agrega como una condición de ejecución de pena un juicio de revisión permanente sobre esta pena. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo juez que impone la pena, porque hoy no están divididas las condiciones de ejecución de pena de quien la dicta en materia penal juvenil, este mismo juez que impone la pena va a ejecutar pensando que ese tope punitivo que le impone va a ser revisable en forma permanente. Con lo cual, llegado el caso, si el objeto que tuvo esta pena, que es lograr la resocialización de esta persona, la reeducación en valores, medidos en valores sociales actuales, y la inscripción de la norma en ese sujeto alcanza su objetivo antes de que se cumpla el plazo impuesto como monto de pena,
el juez va a poder resolver esta cuestión indicando que ya la pena en este caso no va a ser extendida en el tiempo que pensó, sino que podrá en su caso liberarlo antes o fijar condiciones de cumplimiento de la pena en forma distinta al del encierro, que podrá ser morigerado, en prisión domiciliaria o finalmente en medidas socioeducativas que no tengan que ver con la privación de libertad. Si nosotros, digamos, es bastante difícil de entender este punto porque nos aleja de los estándares naturales de punición que hasta ahora podemos ver en materia de adultos, por ejemplo. Pero esta cuestión respecto de la cesura de juicio y la posibilidad de la readecuación de la pena en distintas etapas también se ve en las nuevas leyes de ejecución de la ley de 12.256 de la provincia de Buenos Aires, 24.660, como también los nuevos proyectos de código de procedimiento, como por ejemplo el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, establece entre estas condiciones que a la hora de analizar la imposición de pena, el fiscal y el juez van a tener que analizar la necesidad de esa imposición de pena, y también el fiscal deberá pedirle al juez cuál va a ser la forma de cumplimiento de esta pena. Estoy hablando del nuevo Código de Procedimientos en materia penal de la Nación, que de alguna manera nos está dando cuál es el horizonte hacia dónde vamos en materia procesal y en materia penal en el país. Es decir, estamos yendo a establecer la necesidad de pena. En materia penal juvenil esto ya está dado por el propio sistema, pero esto de alguna manera va a incidir en el sistema penal de adultos en lo que va a ser la necesidad de imposición de pena. Cuando vamos a esta obra de Vassigalupo que por suerte pude encontrar, él va a establecer que de alguna manera, si analizamos estos dos momentos para imponer una pena que va a ser el análisis primero del hecho y de la acción y después en un momento distinto o un segundo momento analizar la necesidad de pena, Vassigalupo dice que vamos a hablar de un primer momento objetivo de valoración, es decir, vamos a analizar el hecho en concreto, y en el otro un subjetivo de determinación. Esta definición me pareció la más inteligente que he encontrado hasta el momento para establecer cuál es el marco regulatorio dentro de la teoría del delito sobre la necesidad de imposición de pena. Y él habla de esto, el momento subjetivo de determinación, que implica un desplazamiento del imperativo originario al ámbito de la culpabilidad. Entonces, esto está condicionado por la existencia de un sistema penal con doble criterio legitimador, de un doble también sistema de consecuencias jurídicas: pena legitimada por la culpabilidad y medida de pena. ¿Por qué Vassigalupo hablaba de esto? Porque él dice que una de las excepciones introducidas dentro de la teoría de la pena, de las teorías absolutas o de las teorías relativas de la pena, apareció cuando aparece en el derecho penal moderno las medidas de seguridad. Entonces las medidas de seguridad no podían explicar por qué a una persona que estaba en situaciones de no punibilidad se la podía encerrar en base a argumentos de derecho penal. Y de esta disfuncionalidad que habla es que
Por esta razón es que la teoría del delito tuvo que tratar de diferenciar la culpabilidad de este último momento que es la punibilidad. De modo tal que, digamos, ahora tiene razón de ser este último aspecto que dentro de la teoría del delito no estaba en la mayoría de los autores. Es decir, considerando que delito va a ser una acción típica, antijurídica y culpable solamente, sino le agrega una cuarta categoría que va a ser la de punible. Y por esta razón es que el análisis de la punibilidad en materia de menores va a estar afincada en este último tramo, en la necesidad y justificación de que la pena va a ser necesaria para el caso concreto. Y esto está dentro de la teoría del delito orientada hacia el aspecto moral y ético del derecho. El derecho moderno ha tratado de disociarse de la moral o de la ética. Pero, sin embargo, cuando establecemos necesidad de imposición de pena como un criterio, digamos, político-criminal, el Estado ante un hecho debe reaccionar y reacciona con una pena, entonces aplicamos en este caso al aspecto de la punibilidad a la moral o a la ética, de alguna manera. Porque la necesidad de pena ya no va a estar orientado, porque el Código Penal dice que el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, sino va el criterio del fiscal como acusador público y del juez, va a estar orientado a determinar que la necesidad de pena ya no tiene solo relevancia en este quantum punitivo, sino en el análisis del caso concreto y de la persona frente al hecho. Y de esta manera no violaríamos, a mi juicio, el principio constitucional de derecho penal de acto, y no transformaríamos al derecho penal juvenil en un derecho penal de autor, y digamos con la relevancia que tiene este tipo de consideraciones frente a las garantías constitucionales modernas de las normas internacionales y de nuestros códigos procesales más modernos. Dejo a criterio de ustedes este análisis o síntesis de esta cuestión, que es una cuestión medular en materia penal juvenil, porque es lo que realmente se discute. Las demás cuestiones son de naturaleza que podemos verla en el derecho penal de adultos, sin necesidad de recurrir a este engranaje de cuestiones que nos llaman a una reflexión y a un análisis de la teoría del delito que hasta ahora tiene muy poco en dogmática penal y tiene muy poco también en jurisprudencia de tribunales superiores, al menos en la provincia de Buenos Aires y en lo que es la Corte Nacional, porque al menos ha habido muy pocos casos donde se ha analizado este aspecto de la culpabilidad y la punibilidad en estos términos. Muchísimas gracias.